Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a Minecraft. Estamos en el capítulo número 16. Y bueno, ya que está atardeciendo y se va a hacer de noche, vamos a aprovechar a descansar un poco. Y en el capítulo anterior tuvimos bastante suerte. Encontré una veta de diamantes 18, con lo cual me pude crear lo que es ya casi la mitad de la armadura. Lo más importante, el peto y los pantalones. Y bueno, yo no sé si luchar hoy y conseguir nivel para empezar a cantar algo, aunque lo dudo, porque hasta nivel 30 nos faltan 9 y cuesta bastante. O coger y ya hacer una cosa, ir a por una mina y buscar más material y todo esto. Hostia, aquí me estoy quedando ya. Que no me llega, ¿eh? Voy a ponerlo aquí, creo yo, este cofre. Ahí está. Y voy a poner más comida aquí porque ya me estoy quedando con el cofre ese reventado. O sea, no sé cuánto tengo aquí. Bueno. Bien, no tengo nada en el horno. Bien. Y aquí, palitos, me voy a llevar. Uno más. Vale, vamos a hacer palitos a saco, que siempre vienen bien. Y bueno, me sobró un diamante, tenía 16, al final. Pues no sé qué puedo hacer hoy, a ver. Quiero tomármelo con calma hoy, pero tampoco es plan. A ver. El Nether no, el Nether de momento paso. Deja todo bien. Ah, mira, sí, voy a reparar la armadura. Ah, no sé yo si. A ver. Cago en el horno, joder. La mesa de crafteo, si se ponía esto. Nada. Bueno, pues usamos esto. Coste de encantamiento 4. Es que es verdad. Gasta. No, fuera. Entonces de momento no quiero. Gastaba niveles de encantamiento. Por lo tanto, me esperaré a que se joda más la armadura o se rompa directamente porque tampoco me da mucha protección. Fue básicamente para gastar niveles. Y bueno, no sé qué hacer, es verdad. Iría a lo mejor a por más niveles en la cueva. Conseguir más de esto. A ver, un segundo. Si me da nivel 21 de encantamiento, creo que voy a empezar a encantar los pantalones, que seguramente me dará nivel de protección o cualquier cosa. Total, lo importante es el peto. Y nivel 20. Vamos a ver qué tiene. Protección. Vale. Me sirve. Lo que quiero con nivel 30 sobre todo es el peto, que es el más jodido. Pero bueno. Y estoy un poco asqueado porque todavía no me ha salido ninguna cabeza de nada. De todos los bichos que he matado. Y sin cabezas, y menos aún la de esqueletos negros, no puedo ir a invocar al enemigo este, el nuevo. Cierto, había dicho que quería hacer las vías de tren para empezar a ver si tengo allí más. Para ir al pueblo aquel. Pues eso es lo que le voy a hacer hoy, creo, en el capítulo este. Así me lo tomo un poquito con calma. Bueno, esto ya ha acabado, sí. Y tenía oro, ¿verdad? Sí. Y el oro, aquí. Redstone, no sé si voy a necesitar más. Llevan un paquete más de estos, un stack. Oye, quiero subir. Y creo que tenía las coordenadas apuntadas. Ahora miraré. Para poder ir al pueblo aquel que encontré en el desierto. Y voy a hacer la estación que ya llega hasta allí, más o menos. Vale, vamos a empezar a hacer los preparativos. Necesito madera, mucha madera. Porque de palitos voy a necesitar un montón. Así que voy a hacerme un hacha. ¿Qué cogí yo? Hierro, ¿verdad? Sí. Oro, que también tengo bastante. Y voy a hacer un hacha de hierro.
corta bastante rápido y dura más. Y nada, a picar con un cosaco aquí. Es que estos árboles grandes son una mierda. Ya va. Este es el. Ah, vale, no, este no es de los grandes grandes. Y vale, bien. Voy a pillar de toda la madera, da igual. Si en verdad lo que necesito son palitos y eso lo hace cualquiera. Y joder, es que ahora para ir hasta el pueblo voy a tirar un buen rato caminando para poner vías. Tampoco es que no sé si voy a encontrar algo interesante en el pueblo, pero bueno, me puedo hacer una segunda base allí y estar más tranquilo. Y poder explorar un poco más alrededor. Porque creo que aquí ya estoy agotando recursos y necesito una mina nueva. Que se parta el hacha. Es un poco aburrido, pero bueno. Y además es más divertido con el trick capitator. Sobre todo porque quitaría estos de aquí. Sí, también limpio un poco la zona esta y no me aparecen tantos enemigos. Joder, se va a hacer largo esto, ¿eh? Tampoco quiero cortar porque me gusta que se vea todo cuando hago las cosas. Tenga o no tenga mods instalado, da igual. Pero bueno, queda más al natural, por decirlo así. Vamos a ver. Que ya no sé ni por dónde estoy cortando, pero bueno. Ah, me falta madera ya. Me estoy quedando sin recursos. Joder. Maldito lag. Y me va bien reabastecerme un poco. Ahí, ahora pilla el ritmo. Venga, va. A ver si acabo pronto con esto. Bueno, otro. Me he fijado que en algunos vídeos el audio va como un poco con retraso. Apenas un segundo a veces mucho más. Mierda, he partido uno de los que no quería, joder. Pero bueno, tampoco se nota mucha diferencia en el audio y se puede ver bien el vídeo. Es bastante coherente de lo que se hace con lo que hace en el vídeo, con lo que se dice. No llego ahí arriba. Bueno, a este árbol que le den por culo. Paso. Así que sí, me voy a coger esto. Que al menos es comida y me puede servir para algo. Otro más. Al azar, si da igual esto. O sea. Aquí no hay truco, es que árbol que pilles, árbol que cortes. No es muy interesante tampoco, pero bueno. Hay que hacerlo. Sí, que voy a hacer es comerme ya esto. Que es un lujo. Ahora dan dos de comida. Antes creo que solo daban uno o medio. No recuerdo ya. Es que hace tiempo que no jugaba. Y yo, como vivo por brotes, o sea, un día me apetece un juego, pues juego a ese. O otro día me apetece otro, pues juego a ese. A lo mejor no juego en medio año a uno y luego me tiro medio año jugando. Este mismo. Ya queda poquito la hacha para que se parta. Aunque no sé si dejar que se parta. A ver cuánta madera tengo. Pues tengo bastante. No sé si dejar que se parta o no. Porque luego me puede servir para quitar las vías que se pongan mal. Vale, sí, lo voy a dejar así. Total, de madera tengo bastante ya. Este se me había olvidado aquí. Joder.
semillas que no sé para qué las quiero, pero las voy a coger. Pues necesito repoblar cerca. O incluso, mira, a lo mejor hago una repoblación en el desierto ahí a lo bestia. Que no parezca desierto. Eso da igual. Vale, pues nada, a empezar a hacer palitos. Uy. Y cajas y mierdas de estas. Vale, estas son las que voy a gastar primero, porque siendo de una manera diferente es un asco. Pues de momento voy a dejarlo esto así. Me deja aquí un forever alone, pero bueno. Y ciertos palitos. Y hierro. Vamos a ver, ¿cómo se hacía esto? Era... Uf, es verdad. Era al revés como pensaba, creo que era así. Sí. Qué cagada, porque he gastado un montón para hacer palitos, pero bueno, total, lo voy a gastar igualmente. Pues nada, a ver cuántos salen. Voy a necesitar más, creo yo. Y si no, pues mira, ya las tengo. Yo lo gasto todo, que esto es bastante fácil de encontrar. Y ya le. Y primero voy a dormir, porque no me fío. Ah, cada día en una parte diferente. Además, quiero poner las vías siendo de día, si no va a ser un rollo. Vale, ahora me hace falta esto. 32, 34. Bueno, no necesito tanto tampoco, ¿verdad? Vale. Hostia, perdón, no recordaba que cada una te daba 16. Pues nada. Oro tengo muy poco. Ese es el problema. Bueno, pues nada, ahí se queda. Y eso creo que era así. Y dan 6 estas. Vaya mierda. Con 30 no voy a hacer mucho, pero bueno. A ver. Estos palitos los dejaré ahí. Esto me llevaré un stack entero de... Mira, este mismo de 32. Y las vías estas las dejaré. Vale. Cierto, voy a mirar dónde tengo apuntado las coordenadas. Y ahora vuelvo. Bien, ya las tengo apuntadas. Las he colocado ahí en un texto, por decirlo así. Se puede ver abajo en la pantallita. X593. A ver. 593. Creo que es. A ver. Voy a poner situado aquí. Vale, es para esa zona. Si es para esa zona, X593. Y menos 221 de la otra. Uy. Menos 221 tiene que ser para esa zona. Vale, pues voy a intentar hacer todo recto, joder. Me estoy equivocando de tecla. ¿Cómo se quitaba esto ahora? Ah, vale, F3. Voy a hacer, creo, allí mismo la estación. Este es un buen lugar, ya que está apartado. Bueno, a ver. Hostia, es una mierda porque, claro, me pilla todo lo que es el bosque este. Entonces, fuera. Joder, es que es bosque todo. Pues nada, vamos a hacerlo como he dicho antes. Si esto es la estación, mira, vamos a hacer un truquito para librarnos de toda esta mierda. Vale, fuera, para algo sirve el agua. Vale. Esto no sé si alguien no lo sabe, pues mira. Así yo al menos ya tenía una idea de cómo puede limpiar un terreno de mierda de esta.
Estoy escuchando lava por aquí cerca. Vale, ya está, suficiente. Es tu casa para allí. Vale. Pues a ver si a esa zona. Pues poner vías a la conga. No sé si me llegarán, se me queda de corto, ¿no? Pero bueno, yo voy haciendo. Ya luego más adelante pondré las de oro para que llegue directamente sin necesidad de impulsada. Ahí toda automatizada. Y ya está. Bueno, esto es un poco rollo, la verdad. Pero bueno. Esto fuera. ¿Y esto aquí qué? Ya sé. Ya decía yo que iba a salir. Fuera vía. Mierda, no tengo piedra. Ahí, a lo cutre, pero bueno. Ah, directamente es que no me acuerdo la coordenada que tengo que ir. Pero bueno. Uf, esta mierda va a ser un rollo. Vale, así bien. Así ya al menos puedo seguir el caminito. Y aprovechar la cuesta esa para. Para que me dé un poco de velocidad, un poco de impulso. Ahora no sé si me voy a quedar corto yo de esto. Eran 500 y pico, pero a ver. 593. Bueno, ya estoy por 500. A lo mejor llego a 600, más o menos. Porque tampoco es plan de dejar las vías justo al lado del pueblo, justo en medio. Hombre, no está muy lejos, tampoco, pero. A ver, ¿qué zona es esta? Es todo bosque. Al menos así con las vías no me perderé. Y puedo ir bastantes veces si quiero. Quita, bicho, anda. Cuatro, vale. Ya estoy llegando. Es un poco rollo, pero bueno. Es una cosa que quería hacer ya. No me jodas que me quedo sin. Ah, vale. Maldito árbol. Ah, esto es lo que hace la humanidad con el mundo. Cuando algo se encuentra en un camino, lo destruye. Vale, 590. Ya lo he pasado, pero bueno. 593, 100, 600. Ya menos 200 y pico, tiene que ser esa. ¿Y por qué está el desierto aquí? Bueno, yo voy a seguir la regla, que es ir por esta zona. Debería ir a casa a coger más vías, porque me estoy quedando mal. Vale, sí, pues voy a ir, ya que estoy aquí. Pues suerte con el caminito de vías, es bastante rápido, no se pierde uno. Aquí tampoco está muy lejos. Ah. El problema es que cuando vaya me encuentre un puto bicho por aquí en medio y me joda la travesía. Ahí. Pero bueno. No tengo muchas ganas de tapar el sitio ni hacerlo por el aire ni nada de eso. Ya es muy mala suerte encontrarse algo aquí
que te impida pasar. Venga. Ya está. Venga, va. Venga, ahora un bon appat. A comer un poquito. Sí, a comer piedra, no te jodes. Esto se pone cuando quiere. Y más vías, a ver. Hostia, me estoy quedando un poquito seco ya sin vías. Las vías que son de oro creo que las pondré fuera de capítulo. Básicamente ir probando hasta dónde va la carreta. Y después de eso poner una vía en cuanto se pare, o un poquito antes de que se pare, para que vaya cogiendo impulso. Y eso sí que lo voy a hacer fuera de cámara porque es que es muy pesado. Es una tontería. Es... Aquí pongo una vía, me pongo con la carreta, me impulso. ¿Aquí se para? Pues un par de aquí antes. Pongo otra vía de estas de oro. Y así hasta llegar al final. Para ahorrar más o menos, porque como tengo pocas, si tuviera 200 de oro, pues... Entonces pondría a saco, a voleo. Aquí una, aquí otra, aquí otra. Aquí otra, venga. Así en ese plan. Venga, va. Sí, se me está haciendo de noche. Es una putada. Vale, había hecho. Mierda, uff. Joder, es que me da un lag y se me da la vuelta el bicho este, el muñeco. Había dicho que 200 menos 221. Y estoy por un número 40 o así, 30-40. El problema es que estoy dentro del bosque y es una mierda. Vale, hay un giro. Porque si no, para bajar es una mierda. ¿Cuánto tengo? Menos 7, bien. Tengo que ir con cuidado. Que no me aparezca ningún creeper que me joda. Porque si no me revientan las vías y es una mierda. Tengo que volver a ponerlas. Bueno, agua. A ver si puedo. Joder, aquí no la quería poner. La flor esta no me ha dejado. A ver. Vale. Está todo despejado. Vale, hay una araña ahí. Pues esto voy a tener que hacer así, a piedra. Ha quedado. A ver, altura, hay altura, menos 51. Aún queda. ¿Por qué no se junta? No me jodas. No me jodas que aquí no va a subir porque la tontería está. Hostia, es que de noche es una mierda ahora. Aquí voy a tener que poner vías de oro a saco, pero bueno. Vale, una que gire por aquí. Unas cuantas. Y esto es el bioma de nieve ya. Tiene que estar detrás de este bioma o algo. Pero el hielo no lo pone, ¿verdad? No. Bueno, pues nada.
Una vaca, mira. Ya no necesito tantas, pero bueno. Ahí hay luz. Vale, esta es la zona donde vine a buscar vacas, básicamente. Pero no me jodas que no me van a llegar las vías ni para esto. Pues... mierda, joder. Voy a tener que hacer una bajadita. Y aquí una subida. No tengo pala. Ay, mierda. No me deja subir. Vamos a hacer un caminito así. Vale, hay un arquero. Dios, qué cabrón. Bien. 19. Uf, me voy a quedar sin vías ya. No sé si se trae más, no. Ya está. ¿Y cuánto me queda? Uf, un montón. Bueno, pues ya que está, vamos a ir para allí. Ah, mira, si está ya al lado del pueblo. Vale, pues nada, vamos a hacer una cosa. Empezar a talar aquí árboles a saco. Y despejar un poco la zona esta. Y yo creo que la estación aquí ya está perfecta. Joder, este pedazo de árbol. Vaya lag. Lo que pasa es que me voy a quedar sin hacha antes de limpiar esta zona. Uf, ¿qué es esto? Que este sí que limpia bien la zona. Pero es que la burra del mapa, cabrón. Voy a limpiar más esta parte. Ah, hacha la mierda. Y no tengo nada, ni hierro ni nada. Así que, bueno, una mesa de crafteo sí que la tengo. Vamos a cogerla. Vale, joder. Es que apeta porque me da la gana, ¿verdad? He querido dar tres golpes en vez de dos y apartarme. Pero bueno. Al menos creo que me ha quitado un árbol de en medio, eso sí. ¿Dónde había dejado la mesa de crafteo? O no la ha puesto. Ah, vale, no la ha puesto. Vale. Más madera aquí. Y vamos a hacernos, aunque sea una mierda de estas de... pico no, hacha, esto, joder. Un hacha de estas. ¿Qué quería hacer? Quitar esto. Me ha parecido ver ahí uno, que se escondía. ¿Ves? Cabronazo. Menos mal que he tenido reflejos rápidos. Joder, es que esto es peligro. Y ahora es que vienen por todas partes ahí en silencio. Y bueno, voy a tapar este agujero que este sí que jode bastante. Tengo 23, me sirve. A ver si se hace ya de día.
Porque seguramente aquí haga la estación o lo que sea. Joder, vaya mierda. ¿Cómo queda esto? Vale, más árboles que tengo que quitar. Me iría bien quitar esto de enfrente. Yo creo que voy a tener que dejar ya mismo el capítulo porque con la tontería se está alargando esto una burrada. Al menos he visto cómo se ha hecho la parte esta y llegar hasta el pueblo con las vías. Y aparte de la siguiente creo que empezaré a traerlas. Aunque necesito más hierro para hacer un baúl de estos, una carreta. No, creo que no me va a llegar por eso. Voy a necesitar más oro todavía para hacer vías automáticas. Joder. Cacho de árbol. Vamos a aprovechar las hojas estas. Es una lástima que no haya encontrado ninguna jungla todavía. Venga, va. Y ahora aquí en el pueblo, pues voy a empezar a hacer tratos con los aldeanos en conseguir esmeralda, al menos. No es algo que me vaya a ayudar de mucho, pero bueno. Si consigo esmeraldas, al menos puedo hacer el aparato ese raro que se usa. Pero antes tienes que matar al nuevo boss para que te dé un objeto para fabricar eso. No sé cómo se llama ahora, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, tampoco creo que sea muy importante. Lo único que hace es hacer dar buffos y tampoco son muy buenos, pero bueno. Una tontería que hagan un aparato así cuando ya te has pasado todo el juego. Bueno, a quitar estos árboles y acabaría ya el capítulo de hoy. Porque me estoy quedando ya. A mano y limpia, ya está. Este va a ser el último. Porque si no va a ser muy aburrido. Y tampoco va a haber mucha acción en este capítulo ya. Joder, pedazo de lagazo. Nada, es un capítulo para tomárselo de tranqui, así. Al menos he aprovechado la mina esta. Ahí la mina la hacer la vía esta. Y ahí yo creo que puedo extenderme un poco en el terreno para explorar. Así que nada, vistas al pueblo, lo voy a dejar. Y nada, chavales, en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta luego.